¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, días o noches, según en la hora en la que nos estén escuchando. Yo soy su amiga Lisbeth y les doy la bienvenida a su programa favorito de radio, Radio Vine 10.10, transmitido desde el Instituto General Juan Crisóstomo Bonilla. ¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren bien. Sean todos bienvenidos a su programa de radio favorito. Es hora de ponerse cómodos para escuchar lo que hoy les tenemos preparado. Les saluda su amiga Marily. Hola a todos, les saluda también su amiga Elizabeth Guzmán. Yo también les doy la bienvenida a este su programa, en el cual hablaremos sobre el tema del realismo mágico. Así que vamos a ello. Bueno, pues nosotros vamos a comenzar por hablar sobre el libro de Aura, que es del autor de Carlos Fuentes, que sin duda es un buen libro y la verdad a mí me gusta mucho porque cuenta la historia principalmente de un joven historiador o periodista que estaba buscando trabajo en una cafetería, casualmente encuentra un anuncio en un periódico y de repente pues se anima a ir a esa entrevista de trabajo. Lo que a él le llama la atención es que es un muy buen precio y las únicas indicaciones que tiene que atender es que él pueda quedarse a vivir en la casa de aquella señora que está contratando, la cual se llama Consuelo. Entonces, una vez que va a la entrevista, a él desde un principio le parece un poco extraño, desde el ambiente de la casa, desde su llegada, toda menciona el libro que toda el ambiente está oscuro y con olor putrefacto, así de cosas, pues sí, que huele a humedad y todo eso, ¿no? Entonces, desde un principio te llama la atención, ¿no? Cuando empiezas a leer y ves el panorama en el que se está desarrollando. Entonces, así como muy misterioso. Como él dice, en la primera escena, nos relata que pues ahora está parada a un lado de la abuelita Consuelo y los gestos o movimientos que la abuela realiza, Aura también lo hace. Pero pues entonces qué valiente, ¿no? Porque bueno, yo en mi caso, yo no hubiera entrado a esa casa. ¿Cómo voy a entrar si todo está oscuro y nunca me permiten ver la luz del día? La verdad es que a mi parecer yo no hubiera entrado. No sé, ¿qué te parece a ti? No, sí, yo creo que sí, es algo así como misterioso y que dirás, no, imagínate, ¿en qué época se está redactando? Y nos decía que pareciera que se quedaron en el siglo 14, porque pues realmente no había luz ni nada, ¿no? Prácticamente. Y bueno, nos sigue redactando su historia, que yo creo que está muy padre porque pues nos dice que él se enamora, a fin de cuentas se enamora de Aura, ¿no? Y él ve que pues como la trata la abuela Consuelo, prácticamente pues está mal y él lo único que quiere es liberarla y estar con ella porque realmente se enamora de ella. Pero uno se entera de que pues era la misma persona. Exacto, bueno, creo que ya nos fuimos a dar el golpe final, pero exactamente eso es lo que cuenta ya en la conclusión del libro. Él cree al principio que pues Aura es esclavizada por su tía Consuelo, pero al final se da cuenta que pues a partir de muchos hechos que sucedieron, encuentros que tuvieron, al final se da cuenta pues que son la misma persona. Entonces él obviamente queda despavorido, no sé cómo se dice. Sí, decepcionado. Decepcionado y pues muy paniqueado por toda esa... Y sí, efectivamente, amigas, pues está muy, muy padre el libro, la verdad, impactante. Este autor, Carlos Fuentes, yo creo que, pues sí, como dice, ¿no? Pertenece a un realismo mágico. Porque dices, wow, qué tremendo, ¿no? Sí. Y pues está bonito, ¿no? Porque a fin de cuentas él se termina dando cuenta que Aura y Consuelo eran la misma persona. Pero bueno, vámonos a un pequeño comercial y ya regresamos. Don't you give up, na na na. I won't give up, na na.
Bolaizote con tres desafíos. Tres sensaciones intensamente deliciosas. Con desafío hot, enchílate con su sabor picosito. ¡Hot, hot, hot! Con desafío ácido, harás un millón de muecas. ¡Ácido! Con desafío loco, harás un cortocircuito. ¡Loco! Rífate a probar el nuevo Bonaizote en sus tres desafíos. Bien amigos, pues continuamos con este su radio favorito Pine. Vamos a continuar con el libro titulado La increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y de su abuela desalmada, de nuestro queridísimo autor Gabriel García Márquez. Pues bien, nos dice que Heréndida es la nieta que había cumplido apenas los 14 años. Ella vivía solo con la abuela en una enorme mansión, que se encontraba en el desierto. La nieta era aquella que atendía a su abuela, porque prácticamente ella pues realmente no podía realizar nada. Pues nos comenta que normalmente se necesitaban 2 horas para cada día, para que la anciana pudiera arreglarse, ¿no? Bueno, ella no, su nieta, porque pues ella no podía ni caminar ni hacer prácticamente nada. Bueno, nos comenta que Heréndida pues prácticamente no decía mucho a la abuela. Por lo general ella solamente sabía decir sí, abuela, y así. Pues bien, el día en que empezó su desgracia, la abuela vio que Heréndida se volvió a dormir caminando y le dijo a Heréndida, es la costumbre del cuerpo, ¿no? Ella le comentó eso. Y bueno, posteriormente se empieza a desarrollar la trama de la historia, en la cual pues ya nos vamos dando cuenta que la abuela pues es una mala abuela, la verdad. Abusiva. Es muy abusiva, porque eso de vender a tu nieta, o sea, empiezas a vender, ¿no? Empezó algo como algo pequeño, ¿no? La vendió al primer hombre o al que tenía más dinero en el pueblo, pero ya después que ya no pudo, que ya no había hombres que la compraran en ese lugar, pues ya, qué chistoso, pues ya nos vamos a otro lugar y tú le vas pagando al que nos lleve con cuerpo, ¿no? O sea, qué mala abuela. Pues sí, sacaba provecho exactamente de a lo mejor la belleza que ella no poseía, y pues realmente pues nos damos cuenta que pues no está muy alejado de la realidad, porque a veces pues sí, hasta de las personas que menos espera es cuando pues tratan de sacar provecho de estas personas vulnerables. Sí, así es, y mira, fíjate cómo son las cosas. Ella buscó que esto no se terminara, porque pues en el libro nos comenta que el primer cliente que ella tuvo fue un viudo, y pues era muy conocido, porque pues pagaba a un buen precio la virginidad. Y posteriormente, cuando ya no hubo en el pueblo ningún otro hombre que pudiera pagar algo por el amor de Heréndida, lo que hace la abuela es llevar mandar a esta chica con unos viajeros hacia otros pueblos o regiones, para que pues ella aún pudiera sacar provecho de ella, ¿no? Y bueno. Bueno, al que pues las iba llevando y todo eso, pues se enamoran, ¿no? La verdad es que ahí era como algo muy difícil, porque obviamente su abuela pues, no los iba a dejar que estuvieran juntos, porque pues si no Heréndira, pues cómo iba a estar vendiéndose a otros hombres. Sí, exactamente. Ya después de esto, pues obviamente a la abuela no le conviene, porque pues ya no, si ella se llegaba a casar o a juntar o así, pues obviamente la abuela ya no iba a sacar recursos de dónde iba a obtenerlos, y de ella se mantenía prácticamente. Sí, bueno, pues ya concluye, pues esta historia con Ulises. Nos habla de Ulises, un personaje que se enamora, como ya lo mencionaron nuestras compañeras, se enamora de esta chica. Y bueno, nos comenta que pues él trata de matar a la abuela, ¿no? Porque la abuela tiene encadenada a esta chica, prisionera prácticamente. Y bueno, pues concluye. Bueno, y el cuento concluye cuando Heréndida iba corriendo contra el viento y ninguna voz de este mundo la podía detener, ni siquiera la voz de Ulises.
Y bueno, pues nos da mucho que desear, yo creo que esta lectura, porque no nos vamos tan lejos de nuestra vida real, lo que hoy en día estamos viviendo aquí en Puebla prácticamente. Yo creo que es un tema que a muchos, pues, como mujeres, nos pone a veces tristes, ¿no? El hecho de que, pues, nosotras tenemos que dar algo que realmente vale mucho para nosotras y para que otras personas saquen provecho, ¿no? Exacto. Bueno, si estamos hablando sobre la vida real, ¿qué les parece a ustedes sobre el libro de Travesuras de una niña mala de nuestro autor Mario Vargas Llosa? No, imagínense, si de la Cándida Erendira nos estamos asombrando, pues más de las travesuras de una niña mala, ¿no? O sea, de plano en la primera la abuela era la que la hace sufrir, en la segunda ella era como que, no sabemos si en sí bien la mala, pero era muy... mala. Ajá, mala. Exacto, era complicada, era una chica muy, muy complicada, ¿no? Se hizo de rogar mucho. Estamos hablando de... Bueno, esta historia nos relata, así muy resumido, empieza desde un pueblito, ¿no? Donde una niña, esta chica quiere sentirse o se siente la más rica, la más bonita del pueblo y cosas así. Y hay un chico que se enamora de ella, ¿no? Prácticamente. Y bueno, así es como pues van sucediendo las cosas. A fin de cuentas, ella nunca le hizo caso, solamente le daba pues como que falsas ilusiones. Y nunca dijo la verdad, ¿no? Siempre se hizo pasar por una persona diferente. Después ya saben, pues las descubre que pues no son ricas, que son pues pobres y que no son chilenas porque hasta se habían inventado otras cosas. Ah, sí, y entonces pues se van y por causas del destino pues se la vuelve a encontrar. Pero ahora ya no es la chilenita, ahora ya es otra persona. Entonces esta historia es como muy rara porque va encontrando la misma, como que el destino los unía, pero no sé, era complicado para él. Era como un sí, pero no. Exactamente, pasan muchas situaciones y tal vez ella llegó a encontrar muchos estilos de vida, muchas personalidades o muchas identificaciones que se inventó, pero en todas sus vidas prácticamente siempre se reencontraba con este chico, ¿no? Entonces, pues realmente sí vemos que no sé si era el destino o qué, pero algo los unía al final de cuentas. Y deja tú el que en cada vida reencontrara a este chico. El detalle aquí fue que no sé si pusieron atención en la lectura, en una parte donde decía que todas las personas con la que ella estaba tenían que morir. O sea, morían, sí, y prácticamente y dices, guau, wow, no, qué increíble, o sea, ¿qué es lo que pasa con esta chica? No, pues eran cosas del destino, ¿no? Porque aparte él igual nunca, no la dejaba de querer, como que era muy aferrado. No sabemos si realmente era amor o en sí era nada más una obsesión por estar con ella. Sí. Bueno, pues ya saben, en este libro, pues está muy bonito, aparte porque pues él siempre le demostró su amor, siempre, pues porque al final... Con el único que se quedó, con el único que estuvo ahí, pues... Pues sí, pero al final creo que fue por igual conveniencia, porque pues ya fue en sus últimos días y sí. Fue cuando ya estaba, bueno, enferma, prácticamente, enferma. Ajá, para morir. No sentirse culpable a casa. Exactamente, entonces sí. Pues sí está buena, la verdad, pero... Bueno, pues, lo dejamos a su criterio, exactamente. Bueno. Ya sabemos que pues cada cabeza piensa diferente, lo interpreta diferente. Sí, exactamente. Pero les recomendamos que lean esto, que esas lecturas que son parte del realismo mágico. Y aparte, no, también les podemos recomendar una muy buena lectura de Mario Benedetti, que es el cuento muy del bueno. Otro yo. Sí, exactamente. Excelente, bueno, nos comienza a sobre un chico. Pues sufre un trastorno de doble personalidad y pues obviamente estos dos personajes en una misma persona pues se encuentran pues muy controversiales, tienen una forma de ser muy, muy distinta, son como agua y el aceite. Y pues, igual, Y bueno, no, o sea, fíjate, llama mucho la atención, porque, bueno, desde el título, el otro yo, ¿no? Así como de, hay dos, a veces, sí, a veces siento que nosotras las personas queremos aparentar algo siendo otra persona realmente, ¿no? Y como acá nos dice, él incomodaba una parte de lo que era él, entonces él busca ser otra persona, ¿no? En una, de un lado es una persona y de otro lado es otra persona.
pero después se aburre, ¿no? No se aburre, nos comenta que pues prácticamente él decide matar a un yo, a su otro yo, uno de sus otros yo que a él no le gusta. El introvertido, el tímido, el... Ajá, el que pues a la gente a veces no le parece. Exacto. Entonces pues él nos redacta que encuentra a sus amigos y él pues sonriendo porque ya está, ya mató a su otro yo. Ya se siente mejor, ¿no? Así yo soy el saberoso. O sea, ya puede ser yo todo. Sí, claro, y te quedas así como de, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando él pasa a un costado de sus amigos lo ignoran, ¿no? Y él se queda pensativo y dice, ¿por qué si ya he matado a mi otro yo? El detalle es que realmente sí suicidó a su otro yo. Pero pues ese otro yo es él. También, o sea, no estaba hablando literalmente, estaba hablando pues de verdad. Exactamente. ¿Y qué es lo que pasa? Pues él se suicida completamente, tratando de... De matar a uno, se mató... Pues los dos, las dos vidas las que él llevó. Las dos personalidades que tenía. Está muy, muy padrísimo. Muy bueno. Muchos cuentos también de Benedetti que realmente se los recomendamos. Sí, bueno, al igual que todos los anteriores que hemos comentado, pues acuérdense que estamos hablando del realismo mágico, entonces pues es obvio que estas cosas pues sí pueden pasar en nuestra actualidad, las vemos, no siempre, pero en algunas ocasiones sí, entonces pues son muy recomendables estas obras, esperamos que les haya gustado este programa. Y bueno, nos despedimos con esta frase, espero les guste, la lectura... Es a la mente lo que el ejercicio es al cuerpo. Ya lo saben, nos vemos en la próxima emisión de su radio favorita. Vini. Bye. Bye. Bye.